Bienvenido a Objetivo Málaga. Como siempre, le vamos a mostrar visiones de la ciudad muy distintas. Hoy va de tecnología malacitana, para que más o menos se vayan situando. Si le hablo de agua y explicarle lo que significa la tecnología y la investigación dentro del agua, lo que ustedes consumen, pues indudablemente más de uno se va a llevar una sorpresa. Pero si le hablo también de imágenes aéreas, donde más de uno puede explayarse sin lugar a duda y ver una visión de la ciudad totalmente desconocida, seguro que también hoy se van a llevar una gran sorpresa. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a empezar por el agua, porque tuvimos la suerte de que nos enseñara la entraña de la depuradora del Atabal, en el puerto de la Torre. Ahí en concreto descubrimos algo que ojalá se pueda visitar más asiduamente, porque merece la pena que vean el proceso, la dedicación, el trabajo que hay detrás y sobre todo el equipo humano que está ahí trabajando para que el agua indudablemente llegue en perfecto estado por un lado, pero además con una calidad grandiosa. Lo vamos a comprobar y a continuación seguimos con el programa de hoy, que viene muy apretado en cuanto a tecnología, pero también en cuanto a innovación, y vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Nos vamos al Atabal. Estamos en el Atabal, en las instalaciones de Masa, con José Luis Rodríguez, muy buena, gerente de Masa. ¿Qué tal? Un día maravilloso. Un día un poco fresquito, pero muy bueno, pero sí, es de los que se agradece un poco en esta época, lógicamente. Un poco fresco, pero me alegro mucho que estéis por aquí, porque es una oportunidad nuestra para dar a conocer un poco esta instalación, que para nosotros es el corazón propio de Masa, es nuestra fábrica fundamental de nuestro producto, el agua de calidad, el agua del Atabal. Ha dicho el corazón, ¿eh? Y es importante que lo hagamos así, porque son muchas partes que componen EMASA en sí, ese agua del Atabal, que al final es la que llega a todos los hogares, es decir, en el punto donde estamos de la ciudad, en el distrito de Puerto de la Torre en concreto, vemos la Torre del Atabal en concreto, y ahí podemos decir que hay mucho trabajo para que haya agua potable en la ciudad. Efectivamente, aquí es donde nace realmente nuestro producto de venta y de servicio. Aparte de esta producción del agua para potable, luego EMASA tiene otras direcciones, otros servicios, como son los servicios operativos, que ya cogen el agua precisamente en esta salida y a través de las redes de distribución, que tenemos 1.800 kilómetros de redes. 1.800 kilómetros de redes, pues conseguimos llevarla hasta todos los edificios, abonados, es decir, en definitiva, hasta el grifo no, porque nuestra responsabilidad termina el contador fuera de, pero prácticamente cuando abres el grifo en casa, a pocos metros está EMASA con el agua de calidad, porque garantizamos el agua hasta el contador. Y después el agua sucia que sale utilizada y usada, también llevamos a través de otros 1.500 kilómetros de colectores de saneamiento, se llevan hasta nuestras dos plantas de tratamiento de depuración, la de Guadalhorce y la de Peñón del Cuervo. Bueno. Y a partir de ahí hay unos emisarios que ya dejan eso que cogemos aquí arriba, que lo tenemos aquí a la entrada del Atabal, al final termina en el Mediterráneo a través de dos emisarios, uno en cada planta de depuración. Ahí estaría el trabajo final. Ahí ya nosotros cerramos el cupo, cerramos lo que llamamos el ciclo integral del agua. Bueno. Lo cogemos al agua bruta, en la materia tal como la naturaleza nos la da, que por cierto no es de gran calidad, lamentablemente, pero bueno, con estas instalaciones que vais a ver aquí conseguimos que al final el producto pues tenga una calidad aceptable, muy aceptable. Bueno, pues trabajando aquí en concreto desde el año 2005, ¿verdad? Bueno, esta segunda fase de esta planta es desde el año 2005, pero la primera fase del Atabal, de la planta de tratamiento del Atabal, es del año 1970 o 72. Esa primera fase es la que ha estado dando agua a Málaga hasta que en el año 2005 se pudo poner en marcha esta instalación, que es la segunda fase y que es una planta desaladora. Bueno, pues vamos a ir haciéndonos cargo de eso. Le encantaría estar con nosotros al gerente, pero la agenda lo hace imposible, ¿no? No, lo siento mucho, pero si podemos, en otra ocasión me gustaría poder continuar
mostrando los otros servicios e instalaciones que Masa tiene. Pues magnífico, quedamos emplazados para eso y que la jornada sea propicia. Pues muchas gracias. Nosotros vamos a continuar y le vamos a mostrar esos detalles, sobre todo para que ustedes aprecien el trabajo que hay detrás de algo que es incoloro y que todo el mundo bebe a diario, de una u otra forma, ¿verdad? El agua. Bueno, pues el agua de Málaga, ese agua del Atabal, en las instalaciones del mismo nombre, vamos a empezar a conocerla. Pues ahí tenemos precisamente la entrada de agua aquí en las instalaciones de Emasa. Observen, porque por ahí pasa lo que nosotros al final consumimos antes de ser tratado. Esto nos lo va a explicar perfectamente Rocío, que es jefa de laboratorio, pero hemos tenido una gratísima sorpresa de encontrarnos aquí con un experto de salud, que es Juan Ramón Romero. Los saludo a los dos, muy buena, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Antonio? ¿Bien? Magníficamente, aquí estamos. Rocío, muy buena. Hola, buenos días. Bueno, Rocío está muy acostumbrada a esto, pero evidentemente veniros para acá. Bueno, lo que hemos visto ahí, esa entrada, esa tubería, por ahí pasa todo el agua que al final bebemos, pero una vez tratada. Claro, claro, este es donde es el tubar, este es el venturi de entrada. Entonces aquí es donde entra todo el agua que tratamos aquí. Ajá. Y entonces es que aquí tenemos gran diversidad de agua, no solamente tenemos de un solo tipo como se puede pensar, sino que tenemos 7 tipos de fuentes de abastecimiento distintas. Lo que tenemos es mucha suerte, espera, porque mira, se está acercando nuestro director de producción, sí, que yo creo que mejor que yo, él es el que va a poder hacer esta pequeña explicación. Pues ahora también, en el momento que ya esté cerca, lo tomamos, lo capturamos rápidamente, pero teniendo un asesor de salud, que esto es bueno, esto es un trabajo de campo, es decir, hay que venir a conocer las cosas, claro, para después poder contarlas, ¿no? Es que es fundamental. Yo creo que la ciudadanía debe saber que el agua es fundamental para la salud. Muchas veces se toma como un bien absolutamente necesario, lógicamente, para las tareas cotidianas, pero es mucho más. Estamos ante algo, un elemento clave y fundamental para mantener la salud y para mantener un equilibrio dentro de todo lo que es el cuerpo humano, ¿no? Uh-huh. Y tenemos la suerte de tener un agua de una calidad extrema, ¿no? De una calidad que se equipara a cualquier agua embotellada, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que desde el punto de vista de la salud es muy importante tenerlo en cuenta, que tenemos un agua de calidad en Málaga fundamental, ¿no? Para mantener esa salud y además beberla con el placer de saber y conocer perfectamente que se nos ofrece, pues eso, un nivel realmente destacable a nivel internacional incluso, ¿no? Eso es. Lo recordamos siempre, que no es un doble, que no es que se parezca, que es el mismo Juan Ramón Romero, del mundo de los toros y maestro también de la tauromaquia y, por supuesto, médico. Y ahí hace una especial divulgación en muchos lugares de la provincia, lo saben ustedes, los medios de comunicación también. Y hoy, bueno, pues hemos tenido la suerte de tenerlo aquí y también lo hemos capturado. ¿Cómo vamos a capturar? ¿A quién nos decía? Pues mira, aquí tenemos el director de producción, uh-huh, de aquí, digamos, él encarga de esta, lleva esta fábrica de agua. Bien, que buen término ese de fábrica de agua. Sí, sí, pues entonces aquí está Francisco Alaminos y él el que mejor que yo puede explicar cuáles son las distintas procedencias que tenemos de tratamiento aquí. Bueno, y abrigados días, ¿eh? Ah, sí, mucho frío esta mañana. ¿Aquí sí. Qué se hace exactamente? En un resumen breve, para que lo entienda Málaga. De los orígenes del agua, que vienen de 7 orígenes, a veces mezclados. Muchas veces, frecuentemente mezclado, pues aquí lo que hacemos es depurar el agua y poner en las condiciones óptimas para consumo, uh-huh, garantizando la calidad y la cantidad. Esos 7 orígenes, de memoria podemos, porque sí, a más de uno le dice, bueno, Guadalmedina, Guadalhorce, y no, se queda. Bien, los embalses del Guadalhorce, que son 3, Guadalhorce, Guadalteba y Conde de Guadalhorce. Uh-huh. Luego está el embalse de Casasola, uh-huh, el embalse de Limonero, y la captación en Río Grande, Río Grande Guadalhorce, Río Grande Guadalhorce. Bueno, ahí tenemos todo, que desde luego son esos 7 orígenes. Nos vamos a ir al tendido de sol, para calentarnos un poquito porque hace rasca. Y a partir de ahí vamos a empezar a explicarle cada una de las peculiaridades del proceso, que son muchas, tratar el agua es algo más complejo de lo que parece y merece la pena que ustedes sepan que al final es un agua de calidad y a un coste más que reducido. Haremos comparativa incluso. Pues ahí ven el agua precisamente, pero todo este instrumental, esta logística, merece la pena ser explicada. ¿Qué estamos viendo exactamente? Esto es un aforador para uno de los productos químicos que dosificamos como coagulante, que es el cloruro férrico. Estos son unos recarbonatadores, ¿sí?, con unas palas agitadoras donde se homogenizan los productos con el agua.
agua que tiene que ser tratada. El agua que vamos a tratar posteriormente. Este es el origen del agua. Como veis, el color que tiene no es un color muy agradable, ¿no? Efectivamente, no apto para consumo. Aquí el agua todavía no está apta para consumo. No, evidentemente no, no. De aquí pasamos a lo que son las balsas decantadoras, donde por un proceso de físico se produce una decantación. Y con otro producto que se dosifica también aquí, que es un floculante, pues se consiguen formar unos flóculos que por peso caen. Una turbina interior hace que eleve estos flóculos y ahora podréis observar la diferencia de color que hay entre el centro y el exterior de estas balsas decantadoras. El agua es la misma, pero ya veréis cómo hay una separación física muy importante. Claro. Rocío, pregunta que seguramente más de uno se está haciendo. Aquí el agua es vuestro motivo de vigilancia durante 24 horas, ¿no? Sí, totalmente. Aquí se le hacen tanto analíticas, tanto en laboratorio, como tenemos también analizadores en continuo. De todos los parámetros, siempre cuidamos mucho lo que es la calidad del agua. Controlamos tanto no solo el agua cuando la tenemos aquí ya entrando, sino principalmente la controlamos cuando empieza lo que es en el canal nuestro de abastecimiento, que viene de unas 12 o 18 horas antes de que llegue aquí, siempre para tener la total seguridad de que cuando este agua nos esté entrando aquí, pues ya sepamos qué tipo de tratamiento es el más apropiado para ello. Juan Ramón, cuando hablamos de agua, muchas veces se podía antiguamente, ¿verdad?, beber agua en cualquier sitio, en la sierra y demás. Hoy en día hay que buscar que ese agua tenga unas garantías máximas, ¿no? Sin duda. Pero afortunadamente, como te decía antes, tenemos la suerte de tener un control exhaustivo. El agua de Málaga es comparable a cualquier otra embotellada que se vende, que se comercializa, y eso muchas veces no se sabe, ¿no? Pero el tener la fortuna de poder abrir un grifo e hidratarte continuamente desde el punto de vista de la salud es fundamental. Últimamente los expertos están recomendando que se beba sin sed, porque es una forma de regularizar el metabolismo, de depuración, y realmente la última tendencia va en ello. Y qué suerte tenemos de poder abrir un grifo, no tener que depender de ir a comprar a ningún sitio, cuando por el grifo sale agua de una calidad fenomenal, ¿no? Extraordinaria. Y en ese sentido, yo lo que alentaría a la ciudadanía es a que beba mucha agua del grifo, porque está absolutamente comprobado que está equiparado en calidad a las embotelladas, como te decía, y que aunque no tenga sed, se beba. Fíjate, esa es la última tendencia con respecto al agua, ¿no?, en el ámbito de la salud. Buen consejo ese, aunque no tenga sed, se beba. Esto que parece que siempre nos dicen en verano solamente, ¿no?, durante todo el año. Durante todo el año y durante todo el día. Es mucho más conveniente, se ha comprobado perfectamente, el no beber mucha cantidad en una sola vez, sino a lo largo del día ir bebiendo, ir renovando líquidos. Es, como te digo, es lo último que se conoce en cuanto a estudios y comparativas. Pues vamos a tenerlo todo eso en cuenta, porque seguro que ya a este nivel de reportaje tienen unos conocimientos que antes no tenían. Y aquí hay muchísimo trabajo. Al final, allá al fondo hay un edificio, aquel que ver con cristales, que es el laboratorio, y ahí también terminaremos viendo cómo ese agua finalmente, con datos en la mano, se trata. Pero todo este proceso que está aquí y que muchos de ustedes no han podido visitar quizás nunca, merece la pena que sea conocido al 100%. Casi por arte de magia, el agua ya empieza a tener una transparencia mucho más cotidiana, ¿verdad?, de la que veíamos antes. Y vemos una máquina en movimiento. ¿El nombre en concreto es? Esto es un brazo de arrastre de uno de los decantadores, de este decantador concreto. Esto que tenemos aquí delante, bueno, vemos el... Aquí justamente en el canal tenemos... Este ya es el agua decantada. Ajá. Que va camino de la recarbonatación y de la filtración. Es uno de los puntos donde se toma una muestra que ve esta bomba, este sistema de aspiración, y se lleva a una batería de analizadores en continuo, que están analizando las 24 horas y en tiempo real. Y estamos viendo los resultados en la sala de control. Como este, hay unos 40 puntos en toda la planta, aparte de los puntos de los bastidores.
el brazo arrastre, entramos ahí dentro si quieres y vamos a ver la diferencia que hay entre lo que se le quita el agua y lo que va quedando. La suma de las dos es el agua que ha entrado. ¿Podemos entrar ahí? Claro. ¿Sí? Bueno, pues vamos a tener la oportunidad. No digo que sea una atracción de feria, pero bueno, se le parece, ¿eh? Se le parece. Ven ustedes que vamos en un suave movimiento que tiene una explicación científica muy, muy concreta. Lo veíamos antes desde fuera, pero le vamos a mostrar que no se ve igual. ¿Por qué tiene que estar en movimiento? Esto es un brazo de arrastre. Entonces va sobre el fondo del propio decantador y con una pala especial, que tiene una forma muy concreta, va redistribuyendo el lecho de fangos, ¿eh?, hacia unos concentradores, de forma que se van eliminando paulatinamente, pero es que a su vez tiene que ir manteniendo este lecho de fango, porque si no esto no funcionaría, ¿eh? O sea, es necesario tener fangos para que esto funcione. Impresionante, vamos, ya fíjense el concepto que acabamos de aprender y que seguro que a partir de hoy lo van a tener mucho más claro, porque ahí se ve con extrema claridad el fango. ¿Quién no lo iba a decir, verdad, Juan Ramón? Sí. ¿Eh? Que el fango en sí es parte de este proceso. Claro, es que además, fíjate que la propia presencia del fango te da la sensación de que todo es como muy natural, ¿no? Y ahora que tanto está en boga la palabra de la ecología, ¿no? Claro. Utilizar los ámbitos naturales para hacer un fenómeno industrial, desde luego resulta singular, ¿no? Y muy interesante, sin duda. Pues Juan Ramón, ya por cuestiones suyas propias de agenda, de hecho era una coincidencia que estuviera aquí, nos tiene que abandonar. Sí. Una pena, ¿eh? Sí. Una pena, porque seguiríamos aprendiendo mucho en cuestión de salud vinculada con la técnica para tratar el agua. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un placer. No te esperaba tu paseíto aquí esta mañana, ¿eh? No. Yo creo que mi niña lo hubiera disfrutado más que yo incluso. Oye, pero sí que antes de irme quiero mandar un mensaje de que precisamente el agua es un elemento fundamental para todos y que hay que aprovecharla, que tenemos este lujo y este privilegio de tener una de las mejores aguas del mundo en Málaga, en nuestra Málaga, y que la gente beba mucho, que eso es igual a salud siempre, a renovación de líquidos e incluso a pérdida de peso. Mira. Mucha gente dice, oye, si bebo más agua voy a engordar. Pues no, el agua no engorda, sino que todo lo contrario, hace eliminar líquidos y hace que todos los riñones funcionen mejor. Hay que beber mucha agua, y si es malagueña, mucho mejor. Agua del Atabal, ¿eh? Nunca mejor dicho. Gracias, Juan Ramón. Nada, un abrazo. Bueno, pues, seguimos, pero precisamente vamos a mostrarles muchos más detalles, porque merece la pena que ustedes vean los contrastes que hay en cuanto al agua, y especialmente a la calidad de la misma. Y seguimos en este proceso y aprendiendo, y mucho. Observen aquí que hay una marquesina, que dirán ustedes, decorativa, funcional. ¿Qué supondrá esto? Yo me hacía esa pregunta y me la han solucionado, pero lo que no esperaba era la respuesta, Rocío. La respuesta ha sido algo tan natural como la vida misma. Es decir, si el sol entrase aquí de forma continuada, ocurriría algo que ocurre en cualquier río, en cualquier estanque, que es que la naturaleza obra. Claro. Y sin embargo, con una marquesina lo impedimos y ya las algas no crecen. No, ya con esto hemos evitado el crecimiento de algas. Aunque teníamos cloración, pero siempre aquí estábamos observando de que había un crecimiento de algas. Claro. Y ya desde que le hemos puesto esta marquesina, pues ya ese problema se nos ha quitado. Magnífico, o sea, el procedimiento es que es más básico imposible, y cómo la naturaleza nos enseña nuevamente, ¿eh? Claro, es que si te fijas tú en cualquier río, en cualquier sitio que veas un agua estancada, tú ves mucho crecimiento de algas, y aquí verás tú que no se observa. Claro. Claro, a pesar de que tenga el cloro, que eso ya se lo impide, pero también a pesar de eso sí había un poco de crecimiento. Además, es que tenemos mucho sol. Claro, es que aquí precisamente, sí, de lo que somos en algo famoso es precisamente por el sol que tenemos. En Pontevedra a lo mejor no hace falta marquesina, pero aquí sí, ¿no? Sí, evidentemente. Está claro, pero que la luz, pero solar y la que no es solar también claro, influyen, que hay formaciones de clorofila y vamos, y se algas por cualquier sitio. Bueno, pues vamos a continuar, ¿eh?, en este proceso. Más de uno diría que si fuera verano, ¿eh? No hoy. Qué bañito me daba, ¿verdad? Dan ganas en verano, ¿eh?, de refrescarse. ¿Eh? Pero estamos en un laboratorio, en una fábrica, como antes decía también Rocío y el propio gerente, que indudablemente es donde se fabrica el agua potable. Eso es
un argumento que no tiene discusión posible, ¿no? El agua potable hay que fabricarla. Claro, es que si te fijas, el agua cuando entra, tenemos un agua con una turbidez, con unos microorganismos, tenemos un agua que no es potable, no es apta para el consumo. Entonces aquí lo que le hacemos es someterla a unos tratamientos para que el agua a la hora de salir sea apta para el consumo. Aquí no podemos hablar mucho, necesitamos incluso tapones, hay un ruido ensordecedor, pero merece la pena que al menos supieran que estas instalaciones existen y ahora se las explicamos y que es necesario incluso proteger el pabellón auditivo para que no haya ningún tipo de problema. Pues antes no podíamos hablar mucho, pero evidentemente merecía la pena que vieran toda esa logística que hay, esa gran fábrica donde el agua continúa con su proceso, Rocío. Y aquí lo controlamos todo. Desde aquí justamente hay una vidriera donde se ve todo lo que hay en la fábrica, pero también se controla a través de estos paneles, ¿no? Claro que aquí nos encontramos justo en donde el panel de control. Desde aquí se controla tanto la primera parte, que es la parte antigua, la segunda, que es donde hemos encontrado ahora lo que es la desaladora, y ahora pues desde aquí donde la llevamos todo. Pero mira, fíjate aquí, mira, vamos, tenemos la oportunidad de vamos aquí, aquí a conocer... vamos de oportunidad en oportunidad. Sí, muy buena. ¿Qué tal? Pues mira, es Nicolás Urgoiti, es el jefe de explotación, y entonces pues él es el que lleva esta parte, entonces yo creo que él mejor que yo puede explicar lo que tú quieras saber. Venga, magnífico, Nicolás, encantado. Buenos días, encantado. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí en concreto? Porque vemos muchos paneles, muchas luces, mucho indicativo. ¿Se puede decir que la ciudad está aquí? Pues sí, sí, en concreto tenemos no solo la planta de tratamiento del agua potable, tenemos además una desaladora que lo que hace es eliminar las sales y reducir la dureza del agua. Tenemos una planta de tratamiento de fangos para eliminar y minimizar la pérdida de agua que podamos tener en la planta. Y además, en esta misma sala se lleva toda la distribución y toda la logística de distribución en alta del agua potable a Málaga, a la ciudad de Málaga. Se controlan todos los niveles de depósito para garantizar que estén llenos y que no haya falta de agua en ningún sector. Bueno, pues fíjense todo lo que se controla desde aquí. Es más, se lo vamos a enseñar en un plano y ahí van a descubrir perfectamente lo que estamos comentando, porque ver la ciudad desde el aire indicando cada una de sus partes ya es mucho más clarificador. La mejor ciudad, una Málaga sostenible. Planificamos y gestionamos tu energía. Hacemos ecociudad. Innovación, medio ambiente, calidad de vida. Entra y descúbrelo en ecociudad.málaga.eu. Proyecto cofinanciado por Fondos FEDER a través del programa POCTEC. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Se han dado cuenta, ¿verdad? El proceso del agua, que muchas veces lo vemos muy sencillo, y la cantidad de detalles, de paso, de filtro, de análisis que tiene, de luego un laboratorio en cuestión que hace posible que ese agua de gran calidad, que es el agua que ustedes tienen en el grifo, pues sea incluso una marca ya con posibilidades de ser reconocida en el futuro, aquello de agua de la Tabal. Bueno, pues bienvenido sea, porque indiscutiblemente es el agua de Málaga y EMASA está ahí trabajando constantemente para que esto sea una auténtica realidad. Desde luego uno se queda más tranquilo sabiendo en la cantidad de análisis que hay justamente ahí. Y además que se encargan, como decíamos precisamente en el reportaje, de llevarla hasta el contador de la casa. Ya a partir de ahí, pues corresponde a las distintas comunidades el mantenimiento de ese agua, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir, porque desde luego lo que le vamos ahora a enseñar merece la pena que sea escuchado con detenimiento. Yo casi preferiría, antes de presentar a los invitados, ver unas imágenes que tenemos preparadas, porque más de uno se va a sorprender. Y vamos a empezar a verla. Vamos a empezar a verla y vean cómo, en un momento dado, gracias a que tenemos talento en Málaga, este tipo de imágenes se pueden ver.
Ya de entrada les digo que no es una grúa donde se están tomando estas imágenes. Y observen, porque si fuese una grúa, la altura que ya ha obtenido y ha alcanzado ahí es brutal. Veían la iglesia del Sagrado Corazón, ahora ven el Palacio de la Aduana y han visto la parte superior, el tejado. Bueno, es impresionante como la Torre de San Felipe Neri, que la tienen ahí en concreto, podemos ver esas pinturas decorativas que tanto en Málaga supusieron, incluso esa cerámica que alterna las tejas de color blanco y verde, ¿verdad? Algo también muy, muy malagueño. Bueno, pues esa visión es posible gracias a la tecnología, por un lado, y al talento que distintos malagueños están aplicando y sobre todo están dando a conocer por el mundo entero, ¿eh? Estas imágenes se pueden ver a través de internet y ahora les comentaremos en qué página web, pero indudablemente lo que observan es algo que parece sencillo, pero que sobre todo van a ver ahora ahí cómo se adentran en el pasaje de Chinita y dirán ustedes, ¿por dónde? Si es una grúa, ¿cómo es posible esto? Además, con los letreros luminosos, en una época en la que estamos hablando que es el siglo XXI, se pueden hacer estas cosas y especialmente gozarlo con la tranquilidad que lo estamos haciendo. Bueno, pues le damos las gracias porque evidentemente en Málaga hay muchísimas personas que conocen esta imagen, no con esa perspectiva, no tampoco con esta cadencia y esta velocidad, pero en el mundo sí se puede conocer. Y vemos también otro de esos emblemas que en los últimos años todavía ganan repercusión, que son las Casas de Campo, la Casa Natal de Picasso o el Teatro Cervantes con el Festival de Cine. Indudablemente le tenemos que dar las gracias a nuestro invitado de hoy, que se lo vamos a presentar. Están con nosotros Javier Subirats, que es arquitecto técnico, operador de sistemas fotográficos. Muy buenas, Javier, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué hay? Bien. Hemos ahí pertrechado con parte del material técnico que ya vemos junto a nosotros, ¿eh? Además, con parpadeo incluido, que ahora le explicaremos el porqué. Porque esas imágenes que veían son gracias a estos, no le podemos llamar inventos, ¿no? Pero sí artilugios, ¿no? Sería lo más correcto. Bueno, pues le seguimos presentando Ángel Roque, que está con nosotros, instructor de aeromodelismo y operador de los aparatos. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Roque es apellido? Sí, ¿verdad? Sí. Correcto. Y también José María Molina, que es ingeniero industrial, buenas, el tercero. Y el cuarto, que en concordia, que no en discordia, ¿verdad? Sí. Es José Manuel Ruiz Luque, arquitecto. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien. Y un placer estar aquí. Un placer que estéis aquí, porque comentarnos esto y que nosotros esas imágenes que hemos visto y que vamos a seguir viendo, podamos disfrutarla entre todos, la verdad que es una gran suerte, porque personas que dediquen una parte de su tiempo, evidentemente el trabajo, la profesión y demás, pero hay una parte que es difundir Málaga a los 5 continentes. Eso no lo hace todo el mundo, Eso hay que tener también un espíritu solidario con los demás y especialmente de proyección de ciudad. Tener en Málaga en el objetivo, que es precisamente el título de nuestro programa. Bueno, si os parece, vamos explicando un poco. Yo veo allí a Javier en concreto muy entretenido. ¿Qué estás mirando exactamente? La pantalla, lo que enfoca la cámara. Sí. Y bueno, tiene su diferente movimiento. Es decir, las imágenes que estábamos viendo antes en pantalla, tú las ves a través del visor. Que estamos viendo justamente ahí, ahora lo vemos en pantalla, nos estás viendo a nosotros, saludamos entre todos, y así. Es el ojo grande. Ese es el ojo de la cámara, ¿no? Bueno, pues es grandioso. ¿Y cómo empezáis a mover esto en la calle? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Bueno, esto tiene su complejo. No es una cosa que el típico juguete, no, porque todo el mundo lo ve y es un juguete. El tema del juguete ya pasa un poco, supera, porque esto, aparte, bueno, los dos cacharros que tenemos uno que hace, o sea, tema, bueno, los vídeos que se han visto, que vienen con un sistema de GPS, equilibra la cámara con un sistema de gimbal, tiene un montón de cosas, que eso es todo a través de ordenador, o sea, que hay que meter unos programas, hay que meter unas cosas, hay que ajustarlo, y luego tenemos el pequeñito para otras cosas, situarnos en otras, podemos volar en tema de calles y cosas estrechas, que aunque se vea pequeño, también tiene su complejo. ¿Cuál era el pasaje de Chinita?
El del pequeño, el pequeño. Sí, sí. El grande ya son cosas más para tema de altura. O sea, ahora está, lo tenemos puesto un tope de 500 metros de altura. O sea, que el cacharro. ¿Alguna de las que hemos visto con sí, el grande? Con el grande, la de, creo que es, si no me equivoco, la iglesia. La de la iglesia de Neri. San Felipe Neri. Fue con el grande. Además, ese día hacía un aire que no veas. Y si te fijas las imágenes, se mueve un poquísimo porque el solo se estabiliza, ¿no? Lo que es el tema del sistema del gimbal. José María, en tiempo de crisis, la mente discurre más, ¿no? Hombre, el hambre agudiza el ingenio. O te reinventas o te mueres. Esto, pues, nace como una idea, como una herramienta. Una herramienta de trabajo, pues somos un grupo de técnicos, el trabajo desgraciadamente ahora mismo escasea en nuestra profesión, y nace como una herramienta. Lo que pasa es que una vez que empezamos a andar, nosotros mismos nos hemos sorprendido de las cosas que hemos visto. Claro, habéis descubierto otra ciudad. Es que hemos descubierto Málaga desde una perspectiva que no se veía, ¿no? Lo cual es muy agradable. Claro. Entonces nos ha sorprendido a nosotros mismos. Claro. José Manuel, decíamos que invento no es. No, simplemente es adaptar la tecnología al uso que queremos y a las aplicaciones que queremos dar. Lo que os traemos aquí a este programa es una nueva vista de Málaga. Esa vista de Málaga, de imágenes, edificios o hitos que hasta ahora veíamos a nivel de suelo. Sí, claro. A la vista de nuestros ojos, a unos 60. Ahora lo que tenemos es vistas, pues como decía Ángel, de hasta 500 metros de altura. Ahora veremos después unas imágenes de la chimenea de Mónica, que nadie sabíamos cómo estaba culminada esa chimenea y hoy lo vamos a descubrir. Es una manera de enseñar Málaga, un punto de vista diferente a lo habitual, que sorprende tanto a arquitectos como a la persona que va a pie de calle, y la verdad que es una alegría poder mostrar estos vídeos. Más de uno pensará cómo vuela. Yo no sé si es el lugar indicado un plato de televisión para hacer un experimento, sí. Pero ustedes que son los técnicos en la materia, nos decís si esto es posible o no. Sí. ¿Es posible? Sí. Bueno, pues si os parece, vamos a verlo y así cuando veamos ahora posteriormente nuevamente más imágenes que tenemos preparadas, descubrirán una forma distinta de ver algo que, por cierto, en peso el pequeño, ¿cuánto pesa? Pues sale un kilo o una cosa uno así. Y algo, sí, poco, uno. Uno y es, poco. Según la batería que le pongamos, según para la duración del vuelo, lo que te cambia el tema del peso. Hablamos del pequeño y el grande, ¿y el nombre técnico cuál sería? Bueno, pequeño y grande. Pequeño. Son drones, ¿no? O sea, esto es multicóptero, drone. Cuadricóptero y hexacóptero. Sí. Cuatro hélices este, y seis. Este lo que tiene es que, por ejemplo, este cacharro aquí con los seis levanta son casi 7 kilos de peso. O sea, estamos hablando de que... Esto es un aparato muy importante. Es un aparato profesional, que aparte de la propia cámara, que ahora mismo la que hemos traído... Es una cámara que graba en Full HD, tiene bastante duración y sobre todo una cosa importante es que puede transmitir en directo las imágenes. Tiempo real. Es decir, lo que habéis visto directamente en la emisora, en la pantalla de la emisora, permite engancharla a cualquier sistema de visual y poder ver, no sé, estoy pensando una salida de Semana Santa, estoy pensando un concierto, la salida de los 10 kilómetros de la maratón de aquí de Málaga. Podemos ver en directo lo que graba, lo que ve el aparato. Evidentemente podemos cambiar de cámara, hay cámaras con más resolución e incluso cámaras termográficas, que del campo de ingeniería también la usamos. Pero aquí lo que venimos a mostrar y está grabado con esta es pues, las nuevas imágenes. Bueno, pues vamos viendo esas imágenes, la vamos comentando. O un momento, ¿lo echamos volante? Sí, venga, ya, pero ¿puedes ya? Sí. Sí. Venga, a ver si puede. Y vemos aquí... Lo que ha hecho es desconectar el grande, ¿no? Sí, sí. A ver, que nadie se asuste. No vayamos a mezclar. ¿Ese sonido es que está en marcha? Exacto, eso es que luego él se programa todo para que sea todo... O sea, se resetea todo el equipo. Lleva un sistema de GPS que él solo se autoestabiliza, que no es, o sea, es... Vuelve al sitio. Sí, exacto. Un aterrizaje perfecto. Silencioso.
Este es el silencioso. Sí, imagínate el otro. Bueno, pero bueno, tampoco es tanto ruido, ¿no? ¿Eh? No. Menos ruido que una motocicleta, ¿no? Y además, ten en cuenta que todos los componentes son eléctricos y electrónicos, o sea que no hay ningún tipo de contaminación. Sorprendente, la verdad. Y lo que nos agrada sobre todo es que podamos mostrárselo porque es algo que en Málaga existe, que muchas veces, no, esto solo se hace en América, no, esto solo los chinos, por supuesto, los chinos lo hacen. No, no. Vamos a poner los pies en la tierra y la hélice en el aire y especialmente vamos a disfrutar con eso. Y vamos a ver esas imágenes que tenemos preparadas para que empiecen a conocer la ciudad de otra perspectiva, que es también esa visión que ellos llevan y que indudablemente nos llama poderosamente la atención. Porque ver el Cervantes lo tenemos claro en fachada. Los edificios fronteros pues tienen una altura, pero si empezamos a elevar difícilmente se podría ver. Y entiendo también que no eleváis mucho en exceso por aquello de la precaución, ¿no? Bueno, estos son vídeos que tenían una intención y era mostrar, sobre todo, reconocer qué edificio se trataba y a partir de ahí elevar el aparato y tener esa visión nueva, ya no solo de la cubierta. Aquí vamos a ver ahora. Ah, el acueducto de San Telmo. Parte del acueducto de San Telmo. No hay visiones de esto en esta perspectiva. No. No se han hecho. Y menos con este movimiento. No. Es increíble. Es una cosa que tenemos aquí. A diferencia de otros sistemas que hay de grabación, que pueden ser, digamos, tipo Zeppelin. Sí. El Zeppelin lo que da al final es una imagen estática respecto de un punto y sobre él pivota lo que es la cámara. Este aparato lo que permite es hacer traveling y a la vez que va andando vas girando la cámara y con el ángulo que quieras. Ves un movimiento, tiene una agilidad el aparato que no la tiene otro medio de filmación. Ah. Impresionante. Yo creo que estas imágenes pueden ser históricas porque ver el acueducto así, aéreo, yo las desconozco. Es un tema que tenemos aquí al lado y que desconocíamos, ¿no? Impresionante, ¿eh? Creo que le vais a hacer un gran favor a la ciudad en cuanto a esa visión que hemos visto. De hecho, llamó muchísimo la atención cuando aquella serie de Andalucía de cine, ¿no? Y se veían imágenes aéreas. Por ejemplo, o la farola aquí. ¿Es difícil manejar estos aparatos con viento, con un día ventoso? Hombre, siempre lo que es el aparato también ayuda, ¿no? O sea, porque con el tema del GPS, él busca los satélites para quedarse totalmente lo que es quieto en el aire y te ayuda. Lo que pasa es que siempre te tienes que estar peleando con él. Eso está. Porque si no las imágenes. Si no las imágenes. Por mucho no, GPS, o sea, que eso. Por mucho que compense. O sea, eso. Hay que dejarlo claro que por mucho que el cacharro tenga GPS, el cacharro no se queda. Él te ayuda a mantenerse en una posición de que todas las tomas salgan lo más estable posible. Pero aquí se ha elevado el aparato a ¿cuánto? 145 metros. 145 metros, metros. Sí. Sí. Nos quedamos sorprendidos, ¿eh? Bueno, y aquí había viento, ¿eh? Impresionante. Estamos ahora en la playa de la Misericordia. La chimenea Mónica. La conocida como la Mónica, ¿no? La chimenea del plomo. Sobre todo para la Asociación de Amigos del Patrimonio Industrial, ¿eh? Que sepan que somos respetuosos, pero para traducírsela a la audiencia también. Tiene una altura muy considerable. Bueno, lo que es el dron podremos utilizarlo de forma manual o teledirigida, en el sentido de que podemos, a través de un programa, introducimos waypoints, de tal manera que en un plan de vuelo previo le marcamos los puntos en los que queremos que esté, a la altura que esté, en el ángulo que queramos, y se puede hacer de forma automática. Y estas imágenes también pueden ser históricas, ¿eh? Porque ver la corona de la propia chimenea, mira, la verdad que no es nada habitual. Comparar la altura de los edificios, ¿no? Sí, sí, no, está clarísimo. Está clarísimo. Es que ha habido tomas que a nosotros mismos nos han sorprendido, ¿eh, Antonio? Ya luego. A nosotros mismos. Vosotros que trabajáis en medios audiovisuales, este vídeo no tiene una postproducción donde se haya estabilizado el vídeo. El vídeo es tal cual, lo único que está tiene es el montaje. Es una captación de directo, ¿no? Es una captación de directo. Está sin editar. No tiene una, no está pasado por un programa que estabilice la imagen, sino es directamente la que sale de la propia cámara. Bien, pues os damos las gracias porque creo que estas en concreto son la primera vez que se ven en televisión, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta toma está hecha desde la calle Alcazabilla. Y con el aparato pequeño, ¿eh? Desde calle Alcazabilla. Sí, los dos operadores están abajo en la calle Alcazabilla, enfrente de estudiantes. Qué con el aparato pequeño. Además que se ve que se está moviendo ahí un poco por eso, porque
Fue con el pequeño. Esto es la nueva Málaga, ¿no? Una serie de edificios magníficos en lo que es Teatinos. Uh-huh. Un ejemplo de arquitectura que no solamente lo tiene Madrid y Barcelona, ¿no? Que también en Málaga se hacen cosas muy importantes. Claro. Está la Biblioteca General. Está la Biblioteca de la Universidad. Como veis ahí, por ejemplo, el aparato está ahora mismo estable a una altura. Y ese es, digamos, el efecto que se podría lograr con un zeppelin. Uh-huh. Sí, claro, que es la imagen y estática. Esta es la ampliación. Esta es la misma imagen estática para que veáis la diferencia con las que vienen a continuación, que son ya dinámicas y el propio aparato puede hacer su traveling. Uh-huh. Y empezó todo por ahorrar coste inclusive, ¿no? Es decir, vuestro trabajo, hablamos de eso, de la crisis, de cómo agudizar el ingenio. Claro, para vuestro trabajo tenéis que armar en muchas ocasiones andamios. O poner claro, una góndola o un titiritero, claro. Un tío de trabajo verticales, ¿no? Y entonces, bueno, a la hora de una herramienta. A la hora de inspecciones de cubiertas, de fachadas, y que son inaccesibles, pues lógicamente pensamos en un aparato que nos diera esa posibilidad. Y el único que tenemos hoy en día en el mercado que lo haga son este tipo de aparatos, este tipo de drones. La verdad es que nos hemos, te vuelvo a repetir, Antonio, nos hemos sorprendido con cosas que cuando una vez que se levanta el aparato y lo ves por la pantalla, ahí va, eso me gusta. Claro, ya había, quédate con ello. Habéis buscado vuestros esta datos libres para mostrar la ciudad. Esta facultad todavía no está acabada. Todavía no está acabada. No está en funcionamiento. Esta es la ampliación de Teatinos. Que también tenemos una Málaga muy moderna, ¿eh? Claro. No es el pasaje de Chinitas. No, hay más cosas. En Málaga hay de todo, por supuesto. En Málaga hay de todo. Y esto es precisamente lo que hay que mostrar. Es una ciudad muy dotada a todos los niveles. Bueno, saludamos a los que nos ven y estamos intentando ubicarlos geográficamente a todos, porque nos ven, por supuesto, en Málaga, pero también a través de las redes de cable de PTV en Córdoba, en Valencia, en Sevilla, en Madrid y por internet en los 5 continentes. Con lo cual, son imágenes, le volvemos a reiterar, que han tenido la cortesía de traérnosla aquí, mostrárnosla y además incluso con qué logística se han hecho. Es decir, que han venido pertrechados del material necesario para tomarla. Y con un detalle, con una definición, una estabilidad que eso os permite incluso después elaborar informes, imagino. Esta es la Escuela de Ingenierías. Una ventaja que tiene que al grabar en Full HD, uh-huh, a la hora de darle al pause a lo que es el vídeo, la imagen es totalmente estable. No solapa. No hay interferencias. Está grabando a 60 frames por segundo la cámara, con lo cual nos da una calidad de cara a los informes y a lo que queramos utilizar esa imagen magnífica. Uh-huh. Y luego es compatible con cualquier tipo de reproductor. Claro. Cuando hablamos de elementos como este, antes nos hacía la prueba, no sé si ahora se puede o no, pero incluso se le pliegan las patas, sí, para tomar 360, es decir, es todo, ¿no? Sí, eso es claro, es que como la cámara tiene una movilidad que si haces un vuelo y te hace falta una toma 360, normalmente lo que serían las patas te molestaría a la hora de uh-huh. Entonces el cacharro lo cogemos un momentito. Bueno, lo cojo yo. Toma, dale aquí, como te diga. ¿Podemos levantar? Sí, sí, no, porque tenéis la microfonía, salvo él. No, digo, si lo podemos levantar. Sí, 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 él lo levanta. Entonces, se nos queda lo que es toda la visión libre y limpia del aparato para... Claro. La elección de este aparato tiene una consecuencia que es que tienen que ir dos operadores a la hora de hacer el trabajo. Uno que es Ángel, que es, digamos, el piloto, uh-huh, que es el que lleva el dron, y otro es Javier, que es el operador de cámara, que es el que, a través de dos emisoras completamente diferenciadas, uno es cámara y otro es aparato. A diferencia de otros aparatos, que lo que hacen es que llevan una cámara fija y el propio piloto es el que maneja la cámara, porque él gira el aparato y tiene esas imágenes. Aquí no, este es un paso más dentro de lo que es la tecnología y lo que permite es esa vista 360, cenital o como queramos. Esa es la ventaja de este, que es uno de los últimos modelos que hay en el mercado, de gama profesional. Si os fijáis en el propio aparato, lleva propios estabilizadores, que son esas pelotitas azules que vemos. Sí. A ver si podemos mostrarla con detalle, porque es una de las claves para que veamos esas imágenes sin botes, para que todos nos entiendan. Sí, ¿no? Lo que la todo... imagen no tiemble. Sí, es lo que ahí lo estamos viendo. Es, vale, ese es el sistema gimbal, que eso es lo que hace que la cámara... lo mismo, se coge ahora mismo el cacharro y o sea, lo que es el aparato se mueve. Es un giroscopio. Giroscopio. Eso sí lo... Bueno, un vistazo.
Eres el invitado que más se ha levantado en este programa, sí. Te lo puedo asegurar. Pero es que si no, no se ve lo que la función realmente que tiene. Siempre está estable. El aparato. Ah, que o sea, siempre está estable. Sí, claro. Si vemos, si podéis enfocar lo que es la pantalla de la emisora. Vamos a verlo. Vemos ahí como la cámara siempre está estable a pesar del movimiento. Claro. Si vamos a ver cómo se ve la visión en pantalla, para que tengan en cuenta. Claro, es que la cantidad de utilidades que esto le puede dar a la ciudad es formidable. Ahí veían como no había estabilidad, no había, sí, no hay movimiento. Movimiento en pantalla. Es trasladar a este aparato lo que es la tecnología de la Steadicam que usáis en cine y televisión. Pues es la misma tecnología. Ese aparato, que es un aparato de tres ejes, que lo que te permite es poner la cámara en el giro que quieras. Un giroscopio. ¿Y qué altura alcanzaba como máximo? La prescripción del aparato está en 2.000 metros. Que ya son metros. Pero aquí hay una cosa que es el lado de la seguridad. Y después, cuando el aparato va hacia arriba, dentro de lo que es la imágenes que recibe el operador de cámara, nos va dando una puerta de datos tanto de altura como de velocidad y de posicionamiento. El problema es que cuando el operador, lo que es el piloto, está viendo el aparato que va ascendiendo, pierde la a partir de 150 metros, 200 metros, pierde, es un punto. Si está subiendo y está bajando, entonces ya... Y pierde la referencia. Hay una comunicación entre él y yo que nos van diciendo los metros, o sea, tanto como sube como baja, y la velocidad, que eso es muy... No, llega un momento que es el infinito, ¿no? Claro, no tienes ninguna referencia. Claro, también es que según lo que vayas a hacer, el trabajo que se va a hacer, tenemos unos ciertos metros que son a los que volamos. Entonces, claro, aunque tenemos puesto ahora un tope de 500 metros, en 500 metros... Se pierde, o sea, esto trae un botón de seguridad que cuando ya no sabe dónde está, le da y él vuelve a casa, o sea, al mismo punto de partida donde ha salido. Bueno, yo me he quedado enamorado con las imágenes. Le pido a los compañeros, si es posible, que las vuelvan a poner, porque merece la pena que veamos la ciudad con esa perspectiva, mientras están viendo precisamente los controles necesarios para que este artilugio que hemos quedado, que lo vamos a llamar así, ellos lo han llamado hasta cacharro, con lo cual yo lo llamo así. Artilugio, quedó está bien. Pero estas perspectivas del Sagrado Corazón en una plaza tan estrecha como la Plaza San Ignacio llaman muchísimo la atención, porque introducir ahí cualquier grúa hubiera sido difícil. Pero sobre todo llegar a esa altura y con esa cadencia en el movimiento, pues, también más complicado. Estamos viendo unas imágenes nuevas para la ciudad, que es la cubierta de la aduana. Una cubierta que además venía recientemente en prensa que está patentada, que van a registrarla. Es el zinc, ya veremos cómo evoluciona cuando sea más vieja. Bueno, a ver cómo queda. El tema también de los aparatos es el tiempo de funcionar, o sea, de llegar al sitio, preparar y volar, es una cosa que... Rápida. Lo bajas del coche y... No tiene... No, si lo hemos visto aquí. No tiene problema. Al levantarlo, conectar y volar. Sí, sí. No hace falta mucha más... No, que no es un Zeppelin, más explicación. Claro, es una cosa rápida, entonces. Es muy ágil. ¿Cuánto desconocemos las pinturas que hay en las torres de San Felipe? Mucho, pero te iba a decir otra. ¿Cuánto desconocemos? Como subáis un poco y ampliéis el campo, vais a ver ahí demasiados derribos. Lo habéis visto. Está visto. Y habéis tenido el compromiso de no enseñárselo al mundo, ¿no? No, esa parte... Es por cortesía. Es por cortesía, bueno. Vamos a intentar mostrar las imágenes que verdaderamente merecen la pena. Con el pequeñito. Es impresionante, además la estabilidad, porque el pasaje chinita puede tener 3 metros de ancho, ¿no? 3-4, no tiene más. ¿Eh? Y ya no es solamente sino los cables, los salientes. Los salientes. Balcones, leteros, etcétera. Sí, no son todo inconveniente. Pues os damos, además de la gracia, la enhorabuena, porque desde luego todo lo que sea construir en Málaga, bienvenido sea. Una televisión como esta, saben ustedes, que también tiene el compromiso de, además de aquello de entretener, de informar, pero por supuesto de formar. Y formarnos en el conocimiento y que podamos recurrir a personas que están investigando, que están desarrollando su labor en Málaga, sin necesidad de recurrir, pero no porque no haya que recurrir, sino porque hablamos muchas veces de aquello de, es que me tengo que ir de Málaga porque no hay oportunidades y al final me tengo que ir incluso de España. Bueno, pues tenemos opciones para que esto al final sea un progreso dentro del quehacer en Málaga y especialmente también del desarrollo tecnológico. Una pregunta, ¿por independiente cada uno de ustedes lo hubierais hecho o ha sido necesaria la unión de los cuatro talentos? Ha sido necesario. Sí.
Sí. Estamos en la misma sintonía, además. Sí. En eso estáis de acuerdo los cuatro. Sí, sí. Eso diría más. Falta nuestro compañero, que ha sido realmente Cayetano Porras, el que nos unió, Cayetano Porras. Que no ha podido venir por motivos familiares. Un saludo desde aquí, que le mandamos, por supuesto, un saludo. ¿Ves cómo al final saludaba? No, esto es que cada uno, o sea, se unen las cosas. O sea, yo, claro, yo veo el vuelo. Ellos ven donde hay que volar y lo que hay que ver en el vuelo, pero realmente si a mí me dices de que tengo que coger un cacharro y volar de esta forma... Pero esto sabéis que no es usual en España, somos muy independentistas. Sí. Bueno, sí, pero todo empezó un poco... Bueno, pertenecemos al mismo gremio, como te hemos comentado, nos unimos un poco por el campo y viendo el tema de que había que buscar trabajo y cómo, pues abaratando los medios, ya sea el medio auxiliar, como hemos comentado, montaje de andamios y demás, como lo que es la facilidad a la hora de emitir un trabajo, ¿no? Ya sea un audiovisual, ya sea un informe técnico, para lo que a nosotros nos compete, ¿no? Pues de luego hay que darle la gracia que la crisis llegue, entonces. Sí, bueno, y además... En parte, ¿eh? Seguro. Por la deformación profesional de cada uno de nosotros, lo que aportamos es otro punto de vista diferente, no es ya un punto de vista propio del técnico audiovisual. Aportamos una nueva manera de ver la ciudad desde el punto de vista arquitectónico en algún caso. Si accedéis a nuestra página web, visionh.es, hay una serie que se llama Visiones Málaga, las que pertenecen a estas imágenes, que iremos colgando son paseos prácticamente semanalmente, son pasos por Málaga para ver cosas que hasta ahora no hemos visto. Y esas, ahí podéis acceder siempre, estaremos encantados de volver al programa cuando nos llaméis para ver una nueva serie de imágenes y lo que sí, bueno, aportamos un nuevo punto de vista que hasta ahora desconocido. Y estamos a vuestra disposición, cualquier tipo de imágenes de lo que os haga falta. Os damos las gracias. Estamos de paso y de antemano. Disposición, vamos. Procuraremos abusar lo máximo necesario. Estupendo, y nosotros estaríamos encantados. Pero merece la pena, de verdad, es que mira que Málaga, y lo hablo sin pasión, que ustedes me conocen, que tengo muchísima pasión, pero esas imágenes son bastante objetivas. La ciudad puede ser bonita, pero vista desde distintas perspectivas, gana, ¿eh? Gana eso, y mucho. Sí. ¿Eh? Y esto es algo que tenemos que hacer entre todos. Así que yo darle las gracias a ellos, que vuestro éxito llegue indudablemente más alto que la Mónica, ¿eh? Sí. Que mira qué decir. Y por supuesto que veamos de construir una ciudad desde distintas perspectivas. Sería grandioso. Y observen esa corona que están viendo de la chimenea, porque es muy difícil que puedan observarla de otra manera que no sea gracias a esta labor. Gracias a los cuatro por la asistencia, ¿eh? Gracias a vosotros. Y merece la pena, sobre todo porque no hemos hablado de cifras económicas, no les quiero amargar yo a ellos la entrevista tampoco, pero esto tiene que costar también una cantidad considerable. Ya está pagado. Una mala inversión. Ya está pagado. No es regalo de Reyes. No es regalo de Reyes, ¿no? Pero merece la pena que sí nosotros lo disfrutemos como, mira, como regalo de Reyes, ¿eh? Muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias a vosotros. ¿Se dan cuenta? El agua, la tecnología, los laboratorios, el agua también reflejada en el mar y captada gracias a este sistema aéreo. Son muchas cosas las que se pueden ver en la misma ciudad y especialmente cuando hay talento que lo unen. Y equipos de talento hemos visto aquí, por eso le hacía yo la pregunta a ellos. ¿Era posible haberlo hecho por independiente cada uno? Pues seguramente no. Esa palabra que tanto le gusta a ustedes de sinergia, pues indiscutiblemente aquí se da, ¿eh? Y especialmente también en el reportaje que veíamos de Masa, porque es imposible que un laboratorio de esas características funcione con una persona. Así que el concepto equipo tenemos que fomentarlo cada vez más y especialmente tenerlo presente en cada uno de nuestros movimientos, nunca mejor dicho cuando hablamos de volar sobre Málaga. Nos vemos la próxima semana, si les parece. Ya de entrada les vamos a desear un feliz año 2014, porque nos vemos el año que viene, ¿eh? No es por otra cosa. Así que a partir de ahí, recuerden, viernes 7:30 de la tarde, en Objetivo Málaga. We'll be right back.
La mejor ciudad, una Málaga sostenible. Planificamos y gestionamos tu energía. Hacemos EcoCiudad. Innovación, medio ambiente, calidad de vida. Entra y descúbrelo en ecociudad.málaga.eu. Proyecto cofinanciado por Fondos FEDER a través del programa POCTEFER. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona.